En este vídeo vamos a comentar una demostración que hace un uso de la regla de contraposición. Es decir, que para demostrar P implica Q, lo que vamos a demostrar es no Q implica no P. Y lo vamos a hacer para una propiedad de los números enteros. Concretamente, lo que vamos a demostrar es que el cuadrado de un número n, un número entero n, es par, es equivalente a decir que el número es par. Bien, pues vamos a empezar por el principio. Y el principio es importar la librería de los enteros sobre los números pares. En fin, si le damos a escape punto, aquí tenemos la teoría, pero en fin, vamos a utilizar algunos resultados de esa teoría y vamos a abrir el espacio de nombre de los números enteros. Además, vamos a declarar que n es una variable sobre los números enteros. Bien, pues vamos a ver la primera demostración, que va a ser una demostración por táctica y además con todos los detalles. Después veremos cómo se puede simplificar y finalmente cómo se puede hacer la demostración de manera declarativa. Bien, pues abro la evaluación y nos fijamos que lo que hay que demostrar es una equivalencia. Por tanto, habrá que demostrar la doble implicación, que si n cuadrado es par, entonces n es par, y que si n es par, n al cuadrado es también par. Bueno, pues para eso usamos la táctica de dividir y ya tenemos los dos objetivos, que son las dos implicaciones. Bien, pues pongo llave, nos ponemos con el primer objetivo y lo que tengo que demostrar es que si el cuadrado es par, entonces el número es par. Aquí es donde vamos a utilizar la regla de contraposición, porque en realidad demostrar que un número es par es equivalente a demostrar que no es impar. Bueno, pues usamos la regla de contraposición y el objetivo se transforma en si n no es par, entonces el cuadrado no es par. Bien, el que n no es par por la regla de que un número es impar es equivalente a no par, bueno, pues si reescribimos de derecha a izquierda, bien, en lugar de n no par, aquí lo que nos va a poner es que n es impar. Y si hacemos lo mismo con la parte derecha, en lugar de n cuadrado no es par, escribiría n cuadrado impar. Bueno, ya nos hemos quitado las negaciones, ahora podemos trabajar con los impares. Y lo primero que vamos a hacer, aunque no es necesario, pero para que quede más claro, es expandir la definición de impar. Si expando, lo que me dirá es, suponiendo que existe un k, de manera que n es 2 por k más 1, pues también existe otro número, k, de manera, no es el mismo evidentemente, que n cuadrado también es 2 por k más 1. Bien, como lo que tengo que demostrar es una implicación, vamos a aplicar la regla de introducción de la implicación y lo que vamos a hacer es suponer la parte izquierda y le vamos a dar un nombre, la hipótesis H, y nos quedará por demostrar la parte derecha de la implicación. Ahora, la hipótesis H es una fórmula existencial. ¿Cómo podemos eliminar el existencial? Por caso. Caso sobre H y los casos hay que decirle qué nombre le vamos a dar a la variable, le voy a dar el mismo, y qué nombre le voy a dar a la propiedad que cumple la variable. Le voy a llamar HK. Bueno, pues ya tengo K, un número entero que cumple la condición que 2 por k más 1 es n. Y tengo que demostrar esta propiedad. ¿Quién es el que voy a usar como k? Hombre, haciendo los cálculos a mano, se ve
que n al cuadrado, que si n es 2 por k más 1, entonces n cuadrado, se expande el cuadrado, se saca factor común, bueno, es 2 por k más 1. Es decir, tendría que demostrar esta propiedad. Aquí en lugar del n puedo poner 2 por k más 1, reescribiendo con la hipótesis HK. Bien, y ahora me queda por demostrar esta igualdad. Esta es una propiedad que se puede hacer dentro de la teoría de anillo normalizando. Por tanto, utilizo la táctica de anillo y ya hemos demostrado la primera. Mirad que aquí expandir la definición de impar para que quedara clara los cuantificadores, pero si no la expando, bueno, pues veis que la prueba se puede hacer igual. Eso lo podría haber evitado y la prueba funciona de la misma manera. Bueno, pero lo dejo como estaba. Vamos ahora a la otra implicación. Lo mismo, no es necesario expandir lo de la definición de par, pero para que quede más claro, vamos a expandir la definición. Entonces, en lugar de par, lo que queda es existe un k, de manera que n2 por k, y hay que demostrar que existe otro k, de manera que n cuadrado también es 2 por ese k. Bien, como es una implicación, vamos a introducirlo. Y ya tenemos la hipótesis. Y ahora la hipótesis H es una hipótesis existencial, igual que antes. Vamos a coger un testigo k y a la condición la vamos a llamar HK. Bien, y si n es 2 por k, n al cuadrado, ¿qué va a ser? Pues n al cuadrado va a ser 2 por 2 por k al cuadrado. Luego aquí el que vamos a usar es 2 por k al cuadrado. En primer lugar, en lugar de n pongo 2 por k, como reescribiendo con la hipótesis HK, ya hemos puesto 2 por k, y otra vez, esta identidad es una propiedad de los anillos que con la táctica de anillo se demuestra automáticamente. Bien, ya tenemos la primera demostración. Pero fijarse que lo que he hecho, en definitiva, aquí es sacar el k y después reescribir. Sacar el k de manera aquí, el k de manera que n es 2 por k más 1 y a continuación reescribirlo aquí. Eso ya lo hemos visto otras veces, eso de sacar y reescribir. Eso lo podemos hacer con la táctica reflexiva y por tanto, en lugar, mira, estoy aquí. Bueno, estoy aquí y si queréis, aunque lo voy a quitar inmediatamente, voy a expandir la definición de impar. Bueno, mirad, voy a introducir, pero ahora recursivo, porque al introducir la parte izquierda, ¿qué? Pues la parte izquierda, lo que voy a introducir es un existencial. Luego ese existencial lo puedo eliminar, aquí otra vez con el constructor anónimo. La variable la voy a llamar k y esto de reflexiva lo que dice, una vez que lo tiene, una vez que tiene que n es 2 por k más 1, sustitúyelo. Bueno, pues fijarse que con eso ya aquí lo ha sustituido. Ya lo tiene, en lugar de k tiene 2 por k más 1 y tiene que buscar este k. Ya te digo que esto no era necesario, lo voy a dejar comentado. ¿Y quién es? Pues lo mismo que antes. Pero en lugar de haberlo hecho con la hipótesis, mirad, todo esto lo quito, mirad que se puede hacer mucho más corto esta demostración comparada con la anterior. Bueno, pues desplegar, sacar, introducir, lo podemos hacer todo de golpe con la introducción recursiva. Y en el segundo caso, lo mismo. En lugar de usar aquí, en lugar de introducir la hipótesis, bueno, como es reflexivo, lo que le digo es, búscalo,
va a ser n igual a ser 2 por k, pero en el lugar de n pon ya directamente 2 por k. En lugar de este n, 2 por k. Entonces ya me tiene aquí el 2 por k. Y una vez que lo tiene, demostrar que es par, simplemente ya lo tiene. Le digo que para demostrar que es k, el que va a usar igual que antes 2 por k al cuadrado, y aplica ya la propiedad de los anillos. Bien, vamos a ver la tercera demostración, que va a ser la declarativa, digamos, la que en principio es más parecida a la que se haría en el papel. No es tanto para probarla con el ordenador, sino escrita en el papel, que lo puedan leer también los humanos. Veamos. Tenemos que demostrar una fórmula, una equivalencia. Por tanto, vamos a hacerlo por la regla de introducción del bicondicional, que nos dice, tengo que demostrar, para demostrar que A y B son equivalentes, tengo que demostrar que A implica B y después que B implica A. Bueno, pues vamos a la primera. En la primera, tengo que demostrar que si n al cuadrado es par, entonces n es par. Bueno, eso del tengo de que demostrar, vamos ahí aquí al final, esto es lo que tengo que demostrar. ¿Y cómo lo voy a hacer? Hombre, lo voy a hacer con la contrapuesta. Es decir, que lo que voy a demostrar es, lo voy a demostrar a partir de la contrapuesta. H es que si no es par n, entonces no es par. Y eso de darle la vuelta, bien, pues es una regla, que la regla es no implica no. Es decir, no A implica no B es equivalente a B implica A. Y de esta equivalencia lo único que voy a utilizar es de izquierda a derecha. Por eso es por lo que he puesto MP. En definitiva, que lo puedo demostrar una vez que demuestre H. Y H es no, que si N no es par, entonces N al cuadrado tampoco lo es. Bueno, pues eso es lo que tenemos que demostrar. Aquí está H. Bueno, ¿cómo vamos a demostrarlo? Bien, pues para demostrarlo suponemos que no es par y tendré que llegar a demostrar que, suponer que N no es par, y al final tengo que demostrar que n al cuadrado no es par. Bueno, si n no es par, entonces es impar. ¿Por qué? Por la misma regla que dijimos antes, pero aplicada de derecha a izquierda. Si n no es par, entonces es impar. Y si n es impar, vamos a demostrar que n al cuadrado es impar. ¿Cómo? Eliminando el existencial de que hay en H2. Bueno, como n es impar, podemos suponer que hay un k, de manera que n es 2 por k más 1. Y con ese tendremos que demostrar, que n al cuadrado es impar. Pero si n es 2 por k más 1, entonces n al cuadrado es 2 por 2 por k más 1 más 1. ¿Cómo? Hombre, haciendo un cálculo. N al cuadrado por la hipótesis HK es 2 por k más 1 al cuadrado. El cuadrado de una suma, bueno, pues esto es 4 por k al cuadrado más 4 por k más 1. ¿Cómo? Por las propiedades de anillo. Y, bueno, esto es cuestión de factorizar. Bueno, agrupamos, bueno, queda el más 1, los que tiene el k, sacamos factor común el 2, sacamos factor común 2 por k. Bien, todo eso por la propiedad del anillo ya está. Y una vez que tengo que n al cuadrado es 2 por k más 1, eso demuestra que n al cuadrado es impar. ¿Cómo? Introduciendo
El testigo es 2 por k por k más 1 y la demostración de que n al cuadrado es 2 por el testigo es precisamente h4. Bueno, pues ya tenemos demostrar la primera parte y ahora vamos a demostrar la segunda. Suponemos que n es par y hay que demostrar que n al cuadrado es par. ¿Cómo? Bien, pues parecido al anterior. Ahora no necesito darle la vuelta, ahora es directa. Si n es par, puedo suponer que existe un k, de manera que n es 2 por k. Si n es 2 por k, entonces n al cuadrado es 2 por 2 por k al cuadrado. Eso es fácil de demostrar utilizando la hipótesis. Y una vez que lo tengo, bueno, pues ya tengo que n al cuadrado es par, tomando como testigo 2 por k al cuadrado y la demostración de que el testigo cumple la condición, bueno, pues eso es simplemente h2. Bien, y con eso termina las demostraciones y ya digo que el punto importante era, lo tenemos aquí, la táctica de contraposición. Para demostrarlo le hemos dado la vuelta y ya está. Aquí ha sido utilizando la táctica de contraposición y cuando se ha hecho declarativo lo que hemos utilizado es el lema aquí de no implica no. Es decir, que no A implica no B es equivalente a B implica. Y eso es todo por ahora.